Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos del fútbol? Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos en una jornada magnífica. Las condiciones climáticas son realmente perfectas y hay un ambiente formidable en el estadio. Desde el momento que abrieron las puertas, los hinchas empezaron a colmar las tribunas. Es una vista maravillosa. El fútbol es la mejor manera de pasar la tarde. Por eso, amigos del fútbol, díganlo conmigo. ¡Pero que viva el fútbol! El estadio explota de rojo y blanco, como era de esperar. Para los que recién se suman, la pelota ya está en movimiento. Arsenal frente al Napoli. Arsenal gana su primer tiro de esquina, el primero del partido. La resuelve reventando esa pelota. Havertz. Esto es saque de banda. Linda pelota, qué bien lo vio. Pase cruzado de Saka. Politano. Di Lorenzo. No puede hacer pie. Zinchenko. Saliba. Gabriel Magalhaes. Saliba. Un pase fuerte hacia adelante. Olivera. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la cortaron justito. Pelota afuera, lateral. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Martinelli. Dejó desairado al rival con esa exquisitez. Pase cruzado de Gabriel Martinelli. Va rechazando con ese pelotazo. No, muy flojo el pase. Odegaard. La abre al sector izquierdo, buen pase. Odegaard. Decide abrirla por la derecha. Intenta alejar el peligro de su área. Saca. Brillante habilitación. Pase cruzado de Saca. Rice. Saca. Buen envío para él. La pelota traspasa la línea de fondo. Esto es saque de arco. Olivera. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Ay, 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 ese pase. Mucha precisión ahora con esos pases. Pase al hueco. Me parece que quiere enganchar por adentro. ¿Con qué sutileza lo pasó? Esas aperturas precisas son estocadas para la defensa rival. Rice. Saca. Odegaard. Gran corte, intercepta y gana el balón. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Anunció demasiado el pase. Le facilitó la tarea al defensor. Puro talento, extraordinario. Zielinski. Pelota hacia arriba. Esto será saque lateral. Lindo espacio encontró por ese lateral.
pasó muy bien. Zielinski, lindo centro. Van despejando el centro. El árbitro no duda y señala el punto penal. ¡Qué gran oportunidad! Arsenal regala una chance inmejorable para el conjunto rival. El árbitro ni los escucha. La decisión ya está tomada. Es penal nomás. El problema es que la defensa quedó muy mal parada. Hubo una falta de comunicación y de concentración total. Era lo único que podía hacer para evitar el gol. Con qué tranquilidad, con qué frialdad encaró esta situación este pibe. Excelente amague. Colocó el cuerpo para anunciar el remate y cambió de dirección a último momento. El arquero no sabía para dónde tirarse. Se reanuda el encuentro. Estamos 1-0. Acaban de pasar al frente en el marcador. No tienen que dejar que los rivales reaccionen. No, quedó solo, mano a mano, puede ser. Ahí va, puede tirar. Gol, 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 gol. No pudieron pararlo nunca, Diego querido. Tremendo esto. Cómo aguanta la presión. Qué bien usa su cuerpo para cubrir la pelota y quedar en posición clara para rematar. Ningún defensor lo pudo parar y ahora lo están lamentando. Se estira la diferencia. 2-0 es el marcador. Son muy superiores en este tramo del partido. Si aprovechan este momento, pueden seguir lastimando al rival. ¡Impacto! Se fue muy arriba del arco. Excelente maniobra de contraataque. Este equipo maneja muy bien ese recurso y eso lo vuelve peligrosísimo. Rice. Saca. Nketiah interrumpe el ataque, interceptando el balón. Estaba muy concentrado. Pita el árbitro, falta clara, tiro libre. La juega bien hacia adelante. Qué bien se demarcó por afuera. ¿La aguantará? Balón largo hacia adelante. Abre el juego por la izquierda. Gabriel Martinelli. Olivera. Mira el reloj y marca. ¿Qué marca, amigos del fútbol? Que se ha terminado la primera mitad. Hello attendees, this is a lost children's announcement. Would the father of a boy in a blue hat kindly make his way to the information center? Please welcome our players. Substitution for Arsenal, number 29. Comenzamos a vivir los segundos 45 minutos. Irse al descanso perdiendo por dos goles es muy desalentador. Pero hay que cambiar la mentalidad rápido. Sobre todo afirmar la defensa. No pueden darse el lujo de ninguna manera que les hagan otro gol. Porque ya sería irremontable. La diferencia es considerable, pero no imposible.
¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Él saca el remate! ¡Sí, gol, sí, gol! ¡Gol! Maravilloso comienzo de este segundo tiempo. Amigos y amigas del fútbol, se nos viene un gran partido. Un inicio de segundo tiempo fantástico. Usted se los gambeteaba todo. ¿Quién mejor que preguntarle a usted, querido Diego Latorre? ¿Le gustó, no? Aprovechó muy bien la desconcentración de la defensa. Era difícil que se equivocara de esa posición. Entró, marcó. Cambio acertado del entrenador. Entró con el pie derecho. Apenas tocó la pelota, chau. Ya estaba festejando su gol. Increíble. Ahora la diferencia es solamente de un gol. Despertaron en el segundo tiempo y con solamente un gol pueden poner nerviosos a los rivales. Olivera. Meret no se complica y despeja. Busca habilitar, a ver si lo aprovechan. La abre por el sector derecho. Perfecto, aprovechan bien el espacio por ahí. Saca la pelota y aleja el peligro. Martinelli. The attendance for this match was 61,052. Odegaard. Y se animó a encararlo nomás. Decí que estaba justo, bien plantado, bien ubicado el defensor para cortar el ataque. Lobotka, pases rápidos y precisos. Así es como se juega. La abre al sector izquierdo, buen pase. Osimhen. Fue un buen intento, pero no alcanzó. Abre el juego por la izquierda. Saca. White. Llega justo para interceptar. Intuyó el envío y se la jugó. Politano. Buena chance para la contra. La abre al sector izquierdo. Buen pase. La juega por afuera. ¿Cuánto espacio dejaron? A ver si es córner. A ver si saque de arco. No, no. Es córner. Hay tiro de esquina. ¿Se viene el cambio nomás? Sí, hay una modificación en el equipo. Uy, 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 quedaron mal parados, atención. Ahora todos a correr para atrás. Rice. Distribuye por el costado derecho. Partey. Vio el desmarque. ¡Atención! ¡Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo! A esta altura del partido, si quieren llegar al empate, van a tener que poner a todos en ataque. Hasta los defensores. Es el momento de arriesgar. Envío profundo a la carrera. Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque, poner la pelota en el área como sea y buscar el empate. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Arsenal, a esta altura, ya no puede darse el lujo de malograr ocasiones. Gran quite, trabando con convicción. Arsenal está apretando en ataque, pero no sé si le va a alcanzar para llegar al empate. La abre por el sector derecho.
Rice. El resultado no está sellado, ni mucho menos. Tienen que seguir atacando con intensidad en estos últimos minutos. ¡Le da de ahí! ¡Qué gran oportunidad tuvieron con ese muy buen pase! Después de recibir semejante pase, debe tener ganas de llorar por haberlo desaprovechado. Substitution. El Napoli aprovecha que se para el partido y realiza la modificación. A esta altura no quieren pasar sobresaltos. Están ahí del triunfo. Se la saca de encima reventando. Partey. Quedando tan poco tiempo, hay que meter la pelota en el área como sea. Está claro que todavía tienen posibilidad de llegar al empate. Di Lorenzo. La orden del árbitro. Se ha terminado el partido. Se ha terminado, amigos. La fiesta del fútbol. Ha sido un encuentro cambiante. Estuvieron cerca del empate, pero les faltó claridad y se van derrotados. ¿Cuál es tu análisis ahora con el partido terminado? Cómo duele perder de local. Se preocuparon más por no perder que por ganar. Hubo muchos nervios, demasiadas dudas y pocas ideas. No hay tiempo para más. Gracias, Diego, por tu análisis tan preciso como siempre. Imperdible, impecable. Y a ustedes, muy buenas tardes.